Bienvenidos, bienvenidas a aquellos que se incorporan a las redes sociales del instituto. Mi nombre es Enrique Téllez. Doy lectura al objetivo de esta segunda parte de la capacitación, que es exponer el objetivo general del eje de capacitaciones y sus objetivos específicos, así como la dinámica de trabajo y programación de las sesiones, a fin de que la comunidad de diplomantes reconozca su importancia formativa y práctica para la elaboración de sus actividades curriculares. Bien, en esta segunda parte vamos a tener a un muy querido colega que además es nuestro amigo y está vecindado aquí en nuestro país. Se trata de Carlos Viteri Walinga. Les voy a leer una breve semblanza e inmediatamente le daré la palabra. ¿Sale? Nuestro amigo es ecuatoriano, antropólogo, coordinador de capacitaciones en el eje internacional del programa de buen gobierno del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Es originario del pueblo quichua de la Amazonia y defensor de los derechos de los pueblos originarios. Fue legislador nacional entre 2013 y 2017 y reelecto del 2017 al 2021. Ubiquen el tiempo, estamos hablando de la Revolución Ciudadana cuando Rafael Correa gobernó en Ecuador. En 2015 fue nominado como uno de los 50 intelectuales más influyentes de Iberoamérica por la revista Es Global. Fue ministro de Estado en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo de 2002 al 2009. Fue impulsor del Estado Plurinacional Ecuatoriano. Desde 1993 propone y promueve el Summa Causae. Significa algo así como vida en felicidad y armonía en la comunidad y con la naturaleza, como paradigma alternativo a la ideología del desarrollo. Ha publicado artículos, editoriales y ensayos en periódicos, revistas y textos, y ha sido conferencista en foros y seminarios a nivel nacional e internacional. Actualmente reside en la Ciudad de México como exiliado político. Pues bueno, es un gusto tenerte como siempre, Carlos. Adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, querido Enrique. Alipunya tukuiguna, yapakushiao nikunan punya kaikangunana. Queridos compañeros y compañeras, bienvenidos, bienvenidas. Es un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes este espacio de aprendizaje, de reflexión, de debate colectivo en este proceso histórico de enorme trascendencia, no solo nacional, sino continental que vive México. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la relevancia de la cuarta transformación en el contexto de aquello que se ha dado por denominarse la segunda ola progresista, una denominación que no es muy precisa que digamos, no es una denominación acabada, hay muchos puntos de vista al respecto. En todo caso, para ubicarnos y para los fines de esta plática, vamos a emplear este término de la segunda ola progresista. En ese sentido, invito a ustedes a ubicarse, ubicarnos imaginariamente en la patria grande, en nuestra América. Es ya inaceptable la política de los últimos 2 siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Apliquemos, en cambio, los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Iniciemos en nuestro continente una relación bajo la premisa de George Washington, según la cual las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos.
Estoy consciente que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia. Es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos como los que afortunadamente existen en todos los países de nuestro continente. Lo aquí planteado puede parecer una utopía. Sin embargo, debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y que en consecuencia vale la pena intentarlo. Mantengamos vivo el sueño de Bolívar. Muchas gracias. Muy bien. Creo que el presidente, en esta alocución que fue en una ceremonia por el natalicio de Simón Bolívar, este fragmento que hemos tomado encuadra de una manera genial lo que vamos a tratar acá. Aquello que acontece actualmente no pasó antes en los gobiernos neoliberales. Es decir, un presidente mexicano no solo mirando al sur de nuestra América, sino un presidente mexicano asumiendo un papel protagónico con esta región con una dinámica política impresionante, un presidente que está asumiendo un liderazgo no solo nacional, sino continental. En ese sentido, pues plantea de la enorme trascendencia de las transformaciones, tanto de la perspectiva nacional cuanto desde la perspectiva regional, pero al mismo tiempo de la necesidad de caminar juntos, de la necesidad de una unidad, de una interacción del que se nutran los procesos. Yo quisiera invitar a alguien. Tengo aquí muchas manos alzadas, creo que es de la anterior presentación. Quisiera invitar a alguien que nos leyera la parte en comillas. ¿Alguien se anima? A ver, veamos aleatoriamente a la primera persona que está acá arriba. O mejor vamos hacia la parte contraria, a la parte de abajo. A ver, el compañero Pedro Domínguez Garrido. Pedro, si por favor puedes leer una frase de Andrés Manuel. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos desde Zacatlán, Puebla. Atender a los más pobres es también ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad de opresión y avanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. Muchas gracias. Esta frase sin duda engloba aquello que se viene ya desde hace algún tiempo definiendo como progresismo o pensamiento progresista, ¿no? Que tiene un origen, dicho sea de paso, en 1789, en la Revolución Francesa, ¿no? Cuando se dio la terminación, digamos, de la monarquía,
y pues el surgimiento del Estado, ¿no? Cuando pues ya en el siglo XIX, aun cuando los conservadores seguían añorando el viejo régimen, es decir, queriendo volver, los partidarios y los seguidores de la revolución, los liberales en este caso, planteaban la transformación social, económica y cultural de la sociedad, del país, ¿no? Estamos hablando de una época en donde también se escribe la primera Declaración de Derechos Humanos. Entonces, desde allí empezamos ya a ver a quienes se cataloga como progresistas, ¿no? O el progresismo que plantea una transformación social, versus los conservadores que buscan ese régimen de privilegios, ese régimen del gobierno de los menos, de los pocos, ¿no? Frente a las grandes mayorías. Plantean ese status quo de desigualdades, de injusticias, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda, en todo este proceso de la Cuarta Transformación, en este sexenio, Andrés Manuel ha dejado absolutamente claro, ¿no? En qué línea y en qué terreno está pisada, cuál es la visión y el horizonte de la Cuarta Transformación. En ese sentido, pues, el progresismo también se relaciona con el pensamiento de izquierda, con esa transformación. Hay alrededor también, hay muchos debates, pero aquí nos ubicamos en ese terreno del progresismo como el planteamiento de transformación de un status quo de injusticias hacia un status quo de justicia, de igualdad, de diversidad, ¿no? De pluralismo. Y evidentemente son elementos que ustedes verán presentes en cada uno de los procesos que se han vivido y se viven en nuestra América, indudablemente. Bueno, muy brevemente, partiendo de que todos estamos acá siendo militantes de este proceso, pues más o menos hay un conocimiento general de aquello que también se denominó como primera ola progresista, ¿no? Bueno, y ahí tenemos ese bastión, ese pilar fundamental que se llama Cuba, resistiendo estoicamente más de 6 décadas de bloqueo, que pues establece un gobierno socialista, ¿no? Que hasta ahora es motivo de admiración. Y Andrés Manuel ha planteado: Cuba puede gustarnos, podemos estar de acuerdo o no con el gobierno, con el modelo, pero el hecho de estar siendo víctima, por un lado, de un bloqueo medieval, ha dicho, un bloqueo criminal, luchando por su dignidad, debe ser reconocido por el mundo entero como el país de la dignidad, ¿no? Bueno, luego tenemos a Venezuela en 1999 con Hugo Chávez. Posteriormente tenemos a Argentina con Néstor Kirchner. El primer periodo de Lula en el 2003. Uruguay con Mujica en el 2005. Honduras con Manuel Zelaya en el 2006. Y tenemos también a Bolivia, igualmente en el 2006. Chile en el 2006, que con el gobierno de Michelle Bachelet, ¿no? Pues allí mucho se discute si es realmente progresista o no progresista, pero sin embargo, sin duda, hay elementos en común con el resto de los procesos. Tenemos Ecuador, 2007, con la Revolución Ciudadana, Nicaragua con Daniel Ortega, 2007, Paraguay con Lugo en el 2008 y El Salvador en el 2009 con Funes del Frente Farabundo Martí. Entonces, tenemos allí este grupo de países que, como ustedes saben, forman parte
esta denominada primera ola progresista. Y como vamos a ver un poco más adelante, pues vamos a ver algunos ejes políticos e ideológicos que son comunes a cada uno de esos procesos. Y posteriormente tenemos aquello que se llama la segunda ola progresista y que viene inaugurado por México en el 2018 con el triunfo de AMLO con Moreno. Y tenemos allí a una Argentina, en el caso tras el paréntesis con el retorno del neoliberalismo con Macri, triunfa Fernández cuyo, que hace apenas unos meses terminó su periodo, pues los resultados lo conocemos. Y posteriormente, igualmente, Bolivia, con el triunfo de Arce, tras este paréntesis, esta ruptura avalada por la OEA, una ruptura fascista de Áñez, pues en el 2020 esa recuperación muy, muy rápida, gracias a la organización social, gracias a la formación política. Y tenemos este fallido proceso progresista en Perú, con Castillo, ¿no? Hoy preso. Y tenemos a Honduras con Xiomara en el 2022, Chile con Boric en el 2022, Colombia, esta Colombia tan golpeada, con tanta presencia gringa, siete bases militares, Gustavo Petro, y tenemos esa recuperación tan dolorosa y ejemplar en Brasil con Lula, que son los países que forman la segunda ola progresista. Quisiera solicitar ahora al compañero Bulmaro, si no pronuncio bien, Holguín, si que nos ayude leyendo esta frase. Que nos lea esta frase de José Luis Rodríguez Zapatero. Me alegra especialmente que Morena y México, por lo que representa en el conjunto de América Latina, decida hacer una reflexión con carácter global. Quizá esta sea la primera afirmación que me gustaría hacer. La izquierda debe reafirmar y recuperar su visión internacionalista, pues cuando tuvo, fueron los mejores momentos en su historia. Gracias a que contaba con una visión capaz de dar una respuesta global coordinada. Esto es particularmente imprescindible en América Latina. La unidad de la izquierda, de todos los protagonistas, la construcción de un programa común, de José Luis Rodríguez Zapatero, revista Conciencia, México, junio del 2021. Muchas gracias, compañero. Esto afirma en la revista Conciencias, que ustedes conocen muy bien, en el 2021. Y sin duda, José Luis Rodríguez Zapatero expresa aquello que muchos latinoamericanos, muchas personas de nuestra América hemos sentido, ¿no? Y también, obviamente, compañeros y compañeras de México, hemos sentido respecto de la Cuarta Transformación y ese anhelo también de la unidad de la izquierda. De todos los procesos, y construir un programa común es el gran desafío, el poder construir un programa común. Este es un anhelo, un desafío aún pendiente en nuestra América. Y vamos a ver cuáles son los factores del por qué esta dificultad de tener ese programa común, ¿no? Entonces, tenemos allí algunas características de esta segunda ola que están marcados más o menos por una suerte de heterogeneidad de aquello que algunos denominan la nueva izquierda latinoamericana, ¿ya? Que hay diferencias de posturas, ¿no? Respecto a aquellos países, a aquellos gobiernos que se
son considerados por algunos como gobiernos de la izquierda tradicional y otros por una tendencia de izquierda moderada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellos de la izquierda tradicional, pues lo identifican a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. En la izquierda moderada, pues se colocan a Honduras, como Xiomara, que a sí mismo se ha definido como una izquierda moderada, o tal vez se puede pensar también en Boric, ¿no? Entonces, que inclusive ha llegado a cuestionamientos ya severos, llamemos así, a la situación de Nicaragua en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, hay esta diversidad, pero tenemos un número importante de procesos que están en aquello, uno, de mantener la unidad, el respeto de los distintos procesos, pero al mismo tiempo de oponerse, de cuestionar las intervenciones con estos países, por ejemplo, México, por ejemplo, Colombia, han cuestionado Brasil, cuestionan el bloqueo a Cuba, el bloqueo a Venezuela. Y ustedes recordarán cuando hubo la cumbre de las Américas en Estados Unidos hace no mucho, ¿no? Estados Unidos no invitó a estos tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, y pues allí hubo una protesta prácticamente unánime de los países con gobiernos progresistas, ¿no? México, evidentemente, no asistió juntamente con países como Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces, se dan esta suerte de heterogeneidad, ¿no? Y lo mismo en materia de política exterior, ¿no? Parecería que hay una preferencia para establecer acuerdos de orden bilateral o en el ámbito subregional, ¿no? Y como que cautelosos a retomar procesos más amplios, procesos regionales más amplios. Por otro lado, pues, alrededor de posiciones como la de México, de aquello que escuchamos en su intervención al inicio de esta plática, ¿no? De cambiar la OEA, de transformar el sistema interamericano, ¿no? AMLO plantea de una visión incluyente con la participación de Estados Unidos y Canadá. Y este es un tema compartido, que es otra de las características, ¿no? Por otro lado, una característica común es mantener esta autonomía frente a las grandes potencias, y más aún esto podemos evidenciar en el contexto de los conflictos existentes actualmente, ¿no? Y me refiero a Estados Unidos, por otro lado a Rusia, por otro lado a China, ¿no? Hay una coincidente posición de autonomía frente a estas potencias. Evidentemente la posición de la defensa de la democracia y de derechos humanos, ¿no? Al condena al intervencionismo también está presente, ¿no? Recordemos lo que ha ocurrido cuando el golpe en Bolivia o lo que ha ocurrido con Perú, ¿no? Con Castillo. Y allí también la posición ha sido coincidente, pese a la heterogeneidad o esas diferencias en materia de, en cuestiones de tendencias, ¿no? Y por otro lado, pues, hay unos más, otros menos, que incorporan una agenda ambiental, unos más fuertes, otros no tanto, ¿no? El tema del feminismo, el antirracismo, los derechos de los pueblos originarios y grupos vulnerables, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver a países como Colombia, está también Chile, pero también México. El tema de los derechos humanos es un tema sumamente crucial. Entonces, estos temas de esta diversidad, de heterogeneidad entre los procesos, en términos políticos y posiblemente con algo ideológico, ¿no? Posiblemente aparecen como elementos a ser superados, ¿no? Para avanzar hacia una unidad mayor. Quisiera pedir a otro compañero, quiero pedir a la compañera María del Rosario Nava, Alanis, que nos lea esta frase. Sí, necesitamos que México pueda resistir y por eso es necesario brindarle
todo el apoyo, porque este puede ser el país desde el cual se relace la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que es algo fundamental. América Latina y el Caribe deben retomar la senda de la unidad. De lo contrario, nuestro destino será convertirnos en un conjunto de tristes protectorados estadounidenses, arrojando por la borda nuestra historia, el bienestar de nuestros pueblos y, peor aún, hipotecando el futuro de unidad continental que soñaron los padres fundadores de nuestra América. Alito Borón, Revista Conciencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso menciona ustedes, seguramente conocen a Tilio Borón, que es argentino. Él es de una línea de izquierda revolucionaria, radical, y está expresando lo que miles que consideramos que nos mantenemos en una posición antiimperialista, lo estamos pensando. Y estamos hablando a alguien que está hablando, manifestándose desde el Cono Sur, y vamos a ver más adelante estas voces que desde todas partes tienen, uno, están muy pendientes del proceso en México, muy esperanzados del papel y del liderazgo de México en el continente. Y por otro lado, de la necesidad de defender el proceso de la Cuarta Transformación. Y eso es un tema sumamente importante, más allá de esos matices que podamos nosotros ver en los diferentes gobiernos. Bueno, y para eso, yo creo que la Cuarta Transformación tiene los elementos claves, fundamentales, para fortalecer su liderazgo, su papel integrador, de liderazgo, ¿no?, de construcción de un mundo multipolar. Y allí podemos nosotros mirar elementos que tienen carácter universal, que tienen carácter universal y que por lo tanto subyacen en ellos esta posibilidad de empezar a tener un programa común. El humanismo expresado con el construir justicia, igualdad, una sociedad de paz, con ética, transparencia, honestidad, justicia, igualdad, que son valores, que son elementos que están presentes en cada uno de los procesos progresistas y que el presidente lo posiciona como la característica central, como el nombre del proceso en México, en el que nos reconocemos y todos los procesos progresistas. Y ese es un tema articulador, la visión del humanismo, un tema articulador. La posición antineoliberal, ¿cómo no? ¿Cómo no la posición antineoliberal que ustedes saben más que nadie? Y está expresado en esa hoja de ruta que tiene México y que se llama Plan Nacional de Desarrollo. Toda la lucha antineoliberal, esa posición política e ideológica para ir en función de fortalecer un Estado que fortalece lo público, para que los servicios fundamentales, que son derechos fundamentales de mexicanos y mexicanas, no sean privatizados, como la salud, la educación, etc. El antiimperialismo, cuando AMLO habla de un sistema interamericano, no la callo de nadie. Esa es una posición antiimperialista. La defensa de la autodeterminación, la soberanía de los pueblos, la igualdad, el mutuo respeto, que está allí, no solamente discursivamente desde el presidente, sino está también en el Plan Nacional de Desarrollo, está en los principios, en los postulados de Morena. El fortalecimiento del Estado, el público y por el bien común, como ya lo mencioné, la igualdad, la libertad. O sea, son ejes ideológicos, políticos, que entrañan valores y que resultan universales de todo pensamiento, de todo proceso transformador, de todo proceso que pueda apreciarse como progresista o proceso de izquierda. Entonces, tenemos una base ideológica, una base política donde convergen
los postulados de los distintos procesos progresistas de América Latina. Por otro lado, ya en el plano programático nacional, la lucha anticorrupción. ¿Qué proceso progresista no ha asumido la lucha anticorrupción en cada uno de sus países? Identificando, ¿no? Y en contraposición del neoliberalismo, que es prácticamente la madre, una suerte de madre de una cultura de corrupción o anticultura de corrupción. El fortalecimiento del Estado y lo público. La construcción del país con bienestar, los derechos fundamentales, la autosuficiencia alimentaria, los derechos humanos, la cultura de paz, la igualdad sustantiva en una región la más desigual del mundo, nuestra Latinoamérica. La seguridad, una nueva visión de la seguridad integral, articulada a seguridad pública, a seguridad social, a seguridad de las personas, basadas en justicia social. La participación, elementos fundamentales de todo proceso progresista. La sostenibilidad en un mundo pues depredado por el capitalismo. Soberanía energética. No por algo México tiene una política, la cuarta transformación, una potente política de soberanía energética, de, al mismo tiempo, de gestión desde el Estado, desde lo público, de los recursos estratégicos. La conectividad. La integración de todos los mexicanos y mexicanas para romper esas barreras de marginalidad, el fortalecimiento de la economía del mercado interno, la producción interna, proyectos emblemáticos para articular territorios excluidos anteriormente por el neoliberalismo, como puede ser el proyecto el Tren Maya, ¿no? El corredor que está... justamente en la zona centro-sur de México. La ciencia y la tecnología, que son elementos, que son políticas públicas abrazados por los procesos progresistas. En materia de política exterior, la autodeterminación de los pueblos, todo proceso progresista está planteando aquello, ha defendido aquello y lo siguen haciendo. La igualdad entre los estados, la cooperación para el desarrollo. La cooperación en materia de tecnológico, en materia de ciencia, en materia de salud, ¿no? Ahora que acabamos de pasar una pandemia. Los derechos humanos, igualmente, son parte de la agenda de los procesos. El tema migratorio, que es parte de una agenda fundamental cuando tenemos de nuestra América, de nuestra América entre la población mayormente migrante por corredores tremendamente peligrosos, mortales, por no decir, ¿no? Y que involucran necesariamente a México, y que México tiene un posicionamiento potente sobre la gestión, sobre el manejo de la migración, que va no solamente a la defensa de los migrantes allá, en el mayor país donde van los migrantes de México y de Latinoamérica, que es Estados Unidos, en 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Sino atacar las causas que provocan esa migración acá en el territorio. Esa es una visión potente. Visiones y políticas con el que México puede dar lecciones a una Europa que mantiene un corredor fatal, mortal, que es el Mediterráneo, donde semana a semana miles mueren. Acá nosotros tenemos el corredor del Darién, ¿no? Entonces, y obviamente aquello en el que coincide todos, la adopción de un nuevo sistema interamericano. ¿Por qué hago esta referencia a estos aspectos, tanto desde el plano ideológico, tanto en los ejes de la política nacional, cuanto en la visión de la política exterior? Porque allí están los elementos claves, fundamentales, que son la fortaleza de México para apuntalar ese liderazgo y para plantear esa unidad de los procesos progresistas, de los partidos de izquierda a nivel de nuestra América. Quisiera pedir, y estoy llegando casi al fin de mi ponencia, antes de que me llame la atención el compañero moderador, quiero pedir a Efraín Pérez que nos lea esta frase. Hay una... Es que no la alcanzo a ver bien.
Hay una batalla que es de carácter cultural. La sociedad consumista es la mayor barrera que tiene el capitalismo hoy, porque está metida en nuestra casa, en todas partes, en nuestras relaciones subjetivas. Si la izquierda quiere cambio, tiene que darse cuenta de que si no cambia la cultura, no cambia nada, porque estamos esclavizados por un sistema que nos determina al Dios mercancía. Por lo tanto, hay primero una batalla en lo inmediato que implica luchar por mitigar, y es lo que hacemos. Pero también hay una batalla de largo plazo que significa un cambio civilizatorio. En la izquierda no podemos soñar con cambiar el capitalismo si no empezamos por cambiar los valores que mueven nuestra conducta y nuestra cabeza. Gracias, saludos fraternos, compañeros. Gracias. Es la frase de José Mujica en la revista Conciencias en el 2021, que pone un elemento clave de la transformación, y que consiste aquello en el que México también tiene liderazgo. La revolución de las conciencias es aquello que se refiere Pepe Mujica. Entonces tenemos elementos políticos, tanto en términos de agenda local, agenda internacional, una base ideológica y política, y al mismo tiempo un componente transversal, que es la formación, la transformación cultural, la transformación ideológica, para que el proceso progresista de la Cuarta Transformación pues se posicione como un referente, y más que referente, como el proceso activador, articulador, dinamizador, unificador de las transformaciones del progresismo en nuestra América. Y en ese sentido, pues, aquí tenemos otra frase de Andrés Manuel que dice que el fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores. Es la misión de los procesos progresistas. Y seguramente estamos pidiendo, no sé si estamos pidiendo mucho, el papel de México, la trascendencia de la Cuarta Transformación en el contexto de los procesos, del proceso progresista, de lo que se denomina la segunda ola progresista. Sin duda no. Es una cuestión de hacer no necesariamente exactamente lo que se hizo en la primera ola, pero hay elementos ejemplares de la primera ola, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán que en la cumbre de las Américas del Mar del Plata en el 2005, los países, los gobiernos progresistas que vimos al inicio, se articularon y promovieron una posición soberana para poner un alto a la intención de plasmar el ARCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, pues frenando las intenciones de Estados Unidos, ¿no?, de alinear a todos alrededor de este proceso de esta Área de Libre Comercio. Y eso fue gracias a esta unificación de programa, esta unificación de agenda, ¿no? Y de la misma manera, en el caso de Sudamérica se logró crear en el 2008 el UNASUR. En el 2011, CELAC, que dicho sea de paso, tuvo una reactivación importante bajo el liderazgo y la presidencia pro tempore de México en el 2021. Y se creó el ALBA en el 2004. Hay elementos fundamentales en el que la Cuarta Transformación requiere activarlo con ese enorme liderazgo que tiene a nivel continental para dinamizar estos procesos
y avanzar hacia nuevas metas, que ya hemos planteado acá. Y sin duda, esa es la trascendencia, esa es la relevancia de la 4T en el contexto de nuestra América. Una relevancia que no podemos perder de vista, una relevancia que tampoco podemos poner en riesgo. Por ello, como siempre yo manifiesto, la defensa de la cuarta transformación y el imperativo de su continuidad es algo que hace bien y es por el bien, no solo para México, sino para nuestra mente. Hasta ahí mis reflexiones, compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Carlos. Pues bueno, vamos directamente, así como va, a las preguntas, a las inquietudes de los compañeros. Le voy a pedir entonces a Adriana Martínez que, por favor, tome la palabra. Y si podemos poner el cronómetro, quizá un minuto y medio, no sé si lo tengamos contemplado de antemano, pero a ver, en lo que ponemos a la compañera Adriana Martínez. Adriana, ¿tienes posibilidad de poner tu micrófono? De activarlo, vamos. Ya te mandé la solicitud, compañera, para que la aceptes. Va de nuevo. Listo. Ok, lo prendí en sentido de si podía participar en cuanto a las lecturas y bueno, ya en cuanto al tema que se está trabajando, considero que creo que todo parte de una base que es el cambio interno de cada persona, porque aunque conozcamos, por ejemplo, todos los objetivos, todos los pilares de lo que esta 4T nos está involucrando, el reto principal, el reto fundamental es, como lo dijo el gobernador, generar un estado, un espacio a donde las condiciones de cada uno puedan ser de igual manera, nos puedan generar un proceso de estabilidad y no a lo mejor hablando desde el punto de vista económico, sino desde la estabilidad emocional y feliz, porque cuando tú eres feliz con tu entorno, todo se comienza a generar hacia el exterior, ¿no? Y entonces esas miserias, y no precisamente económicas, sino en nuestro contexto de forma de ser, la manera en que nos manejamos con los demás, desaparecen, ¿no? Porque aunque, por ejemplo, nosotros que estamos ahorita atentos a este tipo de cursos con la finalidad de generar una diferencia en este segundo proceso de la cuarta transformación, de darle continuidad, si no cambiamos desde el interior esa base y si no la demostramos con un ejemplo, así hayamos leído, tenido muchas lecturas o hayamos seguido muchos cursos, cuando estemos en una posición en la que tengamos que servir bueno, lo decía un compañero al inicio, que ya no es servidor público, sino servidor popular, que era un concepto que se modifica más acorde a, no vamos a poder hacerlo, ¿no? Porque la base principal siempre va a estar enfocada a cumplir con nuestros intereses o que todo sea para nosotros y no en un contexto de generalizar al bienestar en general. Dentro de la dentro de los fortalecimientos del progresismo o la integración de nuestra América, mencionaron varias cosas como la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica, la cooperación para el desarrollo, protección, promoción de DH. Bueno, a lo mejor estoy leyendo lo que ya mencionaron, pero sí. Aunque ya tengo muchos derechos en nuestro México y con nuestro presidente López Obrador se han aperturado muchas oportunidades, ejemplo, mujeres. De momento, en nuestro contexto se sigue limitando o se sigue poniendo... Compañera, tiempo, por favor. Bueno, gracias. Vale, muchas gracias. Vamos a hacer bloques de tres personas, ¿sí? Dado que hay varias personas ya con la manita levantada. Entonces, le voy a dar la palabra a Raúl Robles, por favor. Creo que tenemos un excelente presidente, el Andrés Manuel López Obrador. Por ningún motivo
Yo quisiera que se fuera a la chingada a su residencia, con sarcasmo, con buen sentido lo digo. Me gustaría más verlo, por lo menos en la CELAC, o por lo menos donde pudiera dirigir más allá que México. En este caso estamos hablando de la CELAC, mi percepción. Todavía no, está muy contaminado ese ambiente. Pero sí, y bueno, personal, aspiro a estar en el Congreso de la Nación. Obviamente que con todo el empuje, con todo el ímpetu que necesitamos para ese plan C, que más que nunca nos surge, más que nunca es necesario. La verdad, soy empresario, soy padre, vivo en Arandas, Jalisco, donde estamos gobernados por el partido MC, corrupto a mano poder. El gobernador que más ha endeudado a nuestro estado, Jalisco, en este momento. Entonces, la verdad, quiero estar en el Congreso, quiero echar la mano a la doctora Claudia Sheinbaum, a México, sacar adelante las reformas constitucionales que tanta falta nos hace. De verdad, de corazón. Un fuerte abrazo a todos, un bonito día. Muchas gracias. Y finalmente, de este bloque, a Blanca Carrillo, por favor. Blanca, si puedes conectar tu micrófono y tu video también, por favor. Si no es posible por el momento, paso a continuación con Julisa. Julisa es... Hola. Ok, adelante. Gracias. ¿Pudieras poner también tu video? Te lo vamos a agradecer. Si no es posible, sí, no hay problema. Una disculpa, adelante. Perdón, por temas de trabajo, pero seré breve. Perdón, gracias. Creo que, bueno, de hecho, comentaba esto, que no podemos hablar precisamente de una transformación de las masas sin trabajar primero en una transformación de las conciencias personales. Y esto lo digo con todo el corazón, que muchas y muchos de quienes se dicen de izquierda y humanistas no tienen siquiera tiempo, ni ganas, ni intención de voltear a ver a la gente del pueblo y de sus necesidades. Y yo como mujer, de muchas mujeres que estamos aquí en esta sesión, estoy en contra de esta clase de elitismo y clasismo, de este elitismo y clasismo que está surgiendo también entre las mujeres que estamos caminando en este partido movimiento. Creo que estoy en contra de la violencia intergénero, de que algunas mujeres estén oprimiendo a otras. Son situaciones que se están dando. Y ya cierro con esto que comentaba un organismo vivo. Somos como Morena un organismo vivo. Si nuestras células no están avanzando en la revolución de las conciencias y estas células somos cada uno de nosotros, no vamos a avanzar y no va a haber un progreso de esta transformación. Creo que sí es necesario analizar nuestras conciencias y de cómo estamos actuando como morenistas. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Estimado Carlos, si quisieras comentar algo. Sí, muy breve. Bueno, yo creo que Adriana y Blanca han coincidido en el tema de la necesidad de una transformación de conciencia, ¿no? Desde lo particular, ¿no? Que es lo más importante, que es lo más fundamental, si no se tienen los elementos, o sea, si tú no practicas en ti mismo, propicias los cambios en esquemas, en hábitos o inclusive de construir ciertas nociones que hemos aprendido, pues no vamos a poder ser actores o actores válidos para una transformación, ¿no? Y eso sí ocurre, ¿no? Hay una cierta izquierda conservadora o cierto sector que en algún momento se identificó con la izquierda, pero que están estancados, están anquilosados y no son útiles para nuevos procesos de transformación, o sea, no contribuyen, y más bien su posición hace juego al status quo, a la derecha. Eso es cierto, y ocurren muchos procesos en nuestra América, ¿no? Entonces, eso me parece sumamente importante. Y el otro, de ciertos sectores que... A falta de esta formación, a falta de esta transformación personal,
no expresan solidaridad, identificación con los sectores excluidos, con los más pobres, o son indiferentes, miran a otros lados las injusticias, respecto a las injusticias, o inclusive aquello que ha mencionado Blanca sobre la opresión de una mujer frente a otra, ¿no? En los procesos se dan ese tipo de cosas y yo pensaría que un proceso de formación hace posible que pues, se vayan decantando algunos elementos, ¿no? que por su propio peso, digamos, no contribuyen a la transformación, ¿no? Es decir, se quedan del tren de la historia, como se suele decir, ¿no? Y por otro lado, pues sí, ¿a quién no le gustaría lo que decía Raúl, ¿no? ¿A quién no le gustaría que AMLO continuara no solo, que no se vaya a su casa, sino continuara frente al gobierno de México? Acá no es posible la reelección. ¿A quién no le gustaría? O sea, eso realmente es uno de los imprescindibles, como dijo el poeta AMLO. Sin embargo, su sabiduría y su luz van a ser imprescindibles en los procesos que se vienen. Y en cualquier parte que esté, AMLO es de esas personas que se van sin irse. Gracias. Vale, muchas gracias, querido Carlos. Bien, vamos al segundo bloque entonces con Armando Zúñiga. Si puedes activar tu micrófono, por favor. Ok, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Adelante. Okay, muchas gracias. Pues un gusto compartir con todos ustedes y sobre todo con Carlos Viteri. Analizando las diapositivas que tuvo a bien presentarnos, me llama la atención, así como históricamente ocurre, que en los gobiernos progresistas hay ahorita ya dos corrientes, radicales y progresistas. ¿Qué piensa Carlos Viteri acerca de la posición ahorita actual de México y con relación a mí me viene Argentina, porque me llama la atención que llega una persona que se llama Milei? ¿Y qué relación está con estas dos posiciones que ahí menciona? Vale, muchísimas gracias. Al igual que el anterior, vamos a hacer un bloque de tres personas. Patricia Jáuregui, ¿se encuentra? Sí, aquí estoy. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de poder intervenir en este interesantísimo bloque de intervenciones. Contando con su dirección y la intervención, exposición tan nuestra, tan latina, por parte de Carlos Viteri. Es importante hacer una reflexión en cuanto a que el sistema de la política interna y externa de este país tiene un antes y un después, habiendo llegado Andrés Manuel López Obrador a dirigir la nación, nos dio la apertura de conocer en dónde estábamos y la posibilidad de saber hacia dónde nos dirigimos. Entonces, me parece que hay una apertura de un antes y un después. ¿Hacia dónde vamos? Esto es lo que debemos de construir tomando en cuenta la condición humanista del pueblo mexicano, finalmente alertado hacia dónde vamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, a ver si Blanca, a la que habíamos mencionado en el bloque anterior, está disponible. Adelante. Perdón, que como están aquí mis hijos, entonces lo que se me van como están bebés, se me van y regreso. Entonces, ok, adelante, por favor. Sí. Ajá. Yo más bien lo que, bueno, aparte, excelentes exposiciones, ¿no? Yo considero que se deben de tomar en cuenta los derechos de las infancias y los derechos humanos, porque muchas veces están planteados, pues teóricamente, pero en la práctica, en la praxis, no hay ejecución, no hay consideración, ¿no?
Asimismo, no podemos esperar de nuestros servidores públicos que lleven la teoría a la práctica. No, no existe un medio, no existe un manual, no existe elementos o un protocolo que nos indique medir eso de nuestros servidores públicos. Y también no existe una política a nivel latinoamericano que vigile lo que son que vigilen el cómo se está transformando nuestras realidades. No hay un presupuesto para la observación y para la evaluación continua. Y sobre todo, vale, al manejar todos estos ejes. Ok. ¿Es todo? Sí. Ok, vale, gracias. Gracias. Entonces regresamos con el compañero Carlos. Muchas gracias. Quiero empezar por la última intervención de la compañera, ¿no? En los temas relacionados con los derechos de la infancia, ¿no? Que son varios, ¿no? Que incluye también las políticas de salud reproductiva, ¿no? Que son sumamente importantes, en los que hay mucho debate, ¿no? En donde las personas tradicionalmente excluidas, las mujeres, tienen todas las de perder, ¿no? El tema de la salud reproductiva, de la mano de los derechos de las mujeres, de las manos del derecho a la autonomía, a administrarse a sí mismas. Entonces, y por otro lado, pues las políticas que tienen que ver con la reducción de la mortalidad infantil y materna. A veces hay políticas que no son muy visibles, ¿no? Pero, sin embargo, en la agenda de México es evidente que esas políticas sociales dirigidas a mujeres, dirigidas a sectores vulnerables, considerados vulnerables, son realmente fuertes. Sería muy interesante poder ver los indicadores a nivel de avance, ¿no? Que México debe tener, o si no, también uno puede ver en los indicadores que reproducen sobre esta materia las Naciones Unidas, ¿no? Sobre temas de infancia. Sin duda hay mucho que hacer todavía. Sin duda hay mucho que hacer. La reducción de la mortalidad infantil y materna, la reducción de la desnutrición. En fin, son temas urgentes, pero que nunca estuvieron abordados antes. De tal manera que los problemas son de proporciones. Entonces las transformaciones, aun cuando le apretemos sobre el acelerador, pues empiezan a ser lentas, porque implica también un cambio cultural, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que ser parte de la agenda prioritaria. Y yo lo he evidenciado, que es parte de una agenda muy importante. En términos de las transformaciones, ya, yo he estado mirando algunos informes. Obviamente alguien podrá decir, en los informes se dice cualquier cosa. Pero sin embargo, yo creo que hay aspectos en los que es muy evidente. Por ejemplo, en materia salarial en México. No nos olvidemos un tema, ¿no? Que la cuarta transformación se topó con algo que pues los gobiernos neoliberales, en su mayor parte, no lo enfrentaron. Y si lo enfrentaron, no, pues no fueron capaces, ¿no? Y ¿saben a qué me refiero? A la pandemia. La pandemia significó un golpe sumamente fuerte para todos los países, para el gobierno de la cuarta transformación, ¿no? Entonces, y pese a ello, las políticas que se hicieron en México, desde mi personal punto de vista, está entre las de mayor eficiencia a nivel de América Latina. ¿Saben qué pasó en Ecuador? En un gobierno neoliberal como el de Moreno. ¿Saben qué pasó justamente en la pandemia con Bolsonaro en Brasil? Se dejaron morir a la gente en la calle. Totalmente en la calle.
los sectores tradicionalmente excluidos no tuvieron ningún tipo de acceso a medicación, no tuvieron acceso a atención, a primeros auxilios, en absoluto. O sea, los países con gobierno neoliberal fueron los más ineficientes y los más criminales, como en el caso del Ecuador. Sin embargo, gobiernos progresistas pudieron manejar, ¿no? Pudieron establecer mecanismos de cooperación entre gobiernos progresistas en términos de vacuna, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que no podemos perder de vista, ¿ya? Y a nivel regional o a nivel de nuestra América, podemos ir mirando algunas mediciones inclusive contrastando, ¿no? Por ejemplo, hay organismos de corte neoliberal que sacan algunos indicadores, pero también los propios gobiernos lo hacen, ¿no? Pero hay organismos como las Naciones Unidas que también te sacan mediciones sobre desarrollo humano o sobre temas, la situación de la pobreza multidimensional, etcétera, ¿no? O inclusive el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, miden, ¿no? Y al punto de que estos organismos que de izquierda no tienen nada, de progresistas no tienen nada, terminan reconociendo los avances en las transformaciones. En materia de corrupción, algunos podrán decir que no se hace nada, que sigue la misma vaina, ¿no? Pero en términos de ya de números, hay un avance significativo en el caso de México. Entonces, hay estas herramientas. Es posible que dentro de haya frustración, ¿no? De que cuando tenemos un gobierno progresista, queremos que los cambios vengan ya. Queremos vernos al mes, a los 2 meses, al segundo año, ya queremos hacer toda la transformación. Pero no nos olvidemos que venimos décadas de gobiernos neoliberales que están allí, que dejaron pasar, acumular, echar raíces ciertos problemas. Y todo eso es desarticular todo aquello, transformar todo aquello, si es una tarea monumental. No quiero justificar, ¿no? Sin duda, en términos de urgencia, es indiscutible. Las urgencias son urgencias y hay que atenderlo teniendo la ética de la urgencia, ¿no? En relación al tema de la... sí, el tema de las relaciones en el plano internacional, de la política internacional de México, evidentemente hay un antes y después, totalmente, ¿no? Una política de dignidad, de soberanía, de respeto y de igualdad jurídica, de mirarse de igual a igual, no esa relación de vasallo con el amo que se tuvo anteriormente en el neoliberalismo, y todos los gobiernos neoliberales tienen esa posición de vasallos, todos a nivel de nuestra América. Los gobiernos progresistas, aquí como el de AMLO, plantean esa posición soberana, de dignidad, de igualdad, al punto de mirarse a los ojos de igual a igual y de proponer un cambio de actitud, de respeto, pero sobre todo, proponer cooperación, proponer mecanismos de convivencia y de solución conjunta, compartida de ciertos problemas o de los problemas más importantes. En eso consiste la relación y todo este acuerdo que ha estado liderando y México con Canadá y Estados Unidos. Básicamente eso no se dio. Obviamente que existe un antes y un después. Obviamente existe un antes y un después al respecto de México con el resto de nuestra América. ¿A dónde vamos? Bueno, creo que una de las pistas claras nos da el Plan Nacional de Desarrollo. ¿A dónde vamos? El horizonte de México y con la Cuarta Transformación. Ahí está planteado. Ese México de justicia, de paz, de igualdad, de una economía de bienestar para todos, de salud para todos, ¿no? Una economía de un México que cuida el patrimonio del presente y del futuro con el medio ambiente, etc. Primero los pobres, por el bien de todos, eso dice. Y por otro lado, pues, respecto de mi posición de México, y mi ley creo que es un experimento muy extraño, ¿no?
Me lo hizo un problema. Ahora tienes a trabajadores, a sindicalistas, a gente pobre de Brasil en las calles, de Argentina en las calles, recibiendo brutal represión por el paladín de la libertad, ¿no? En Argentina. Y pues yo creo que me da la impresión de que Argentina va a volver a reeditar la experiencia con Macri. Mal por el pueblo argentino, por los mayores necesitados. Es una lástima, pero bueno, pues así están las cosas ahora. Y tenemos a un Milei que ha hecho el papelón en Davos, hablando de cosas absolutamente anacrónicas, cosas cuando el Argentina y América Latina tienen, y el mundo mismo tienen otro tipo de problemas. Se está hablando del fantasma del comunismo, el discurso que se tenía en los años 60, en los años 70. Bueno, esperemos que sea una pesadilla pasajera para nuestros hermanos y hermanas argentinas. Yo creo que, bueno, la posición de México es una posición sumamente, sumamente compleja, ¿no? Quiero decir, ser vecino de Estados Unidos, eso ya lo sabemos, esa historia, ¿no? Establecer relaciones. Romper con esa relación de subordinación, eso no es cosa fácil. Todo lo contrario. Y establecer, como dije, mecanismos de cooperación con dos de las potencias, Estados Unidos y Canadá. Ponerlos a discutir de igual a igual una agenda en beneficio de los más necesitados, en beneficio de las grandes mayorías. ¿Ya? Pero al mismo tiempo oponerse radicalmente a los bloqueos. Que por otro lado que lo hace uno de los socios, llamémosle, Estados Unidos. Manejar un equilibrio entre estas posiciones, entre la necesidad de buenas relaciones, de respeto y de cooperación, con el cuestionamiento severo a la política intervencionista de una de las contrapartes, no es sencillo, ¿no? Pero al mismo tiempo manejarse en un papel de liderazgo frente a sus pares progresistas en América Latina, ¿no? Algunos de ellos, como el de Daniel Ortega, pues que le hacen carga un montón por los temas de derechos humanos, ¿no? O lo mismo a Venezuela, pero que sin embargo México mantiene una posición, aunque no puede estar de acuerdo con algunas cosas, pero sin embargo jamás se va a confrontar, porque sabe que lo otro es hacer el juego una política imperialista. Entonces manejarse con un equilibrio tal no es sencillo. Y no hablemos en un contexto de disputa del poder global que hoy mismo se está viviendo, ¿no? Porque México muy bien podría decir, por ejemplo, pensando en voz alta, bueno, me alineo a los países del BRICS, ¿no? Pero, sin embargo, México, y está, y la cuarta transformación tiene en su plan de gobierno, ¿no? Muy específicamente, los lineamientos de las relaciones que le interesan a México y a los mexicanos en la relación con Estados Unidos y Canadá. Es decir, no es una política que choca abiertamente antiimperialista en términos radicales, ¿no? Está planteando otra forma. Y lo ha expresado. Queremos que nos entiendan de que no se trata de oponerse a los Estados Unidos, o tampoco se trata de someterse a los Estados Unidos. Se trata de una tercera vía. Eso solamente implica tener mucha, mucha visión, mucha inteligencia y una mirada muy clara, el camino a seguir. Gracias, compas. Creo que me alargué. No, no hay ningún problema. Vamos a hacer una última ronda de tres participaciones, por favor. Le pido, por favor, a Benito que tome la palabra, y se prepara Flor y Víctor Hugo también, por favor, ¿sí? Y va a ser la última ronda para ir ya delineando el final, ¿sale? Benito, adelante. Sí, licenciado, Benito Gómez Pérez, desde el municipio de Citalá, estado de Chiapas. Una pregunta.
Aquí lo que quiero, y espero a la vez no ofender a los compañeros quienes nos están viendo, escuchando, digo nada más en estos dos, por lo mismo que habemos indígenas buenos, indígenas malos, sector mestizos buenos, sector mestizos malos, de los dos, vaya a verse, ¿no? Lo digo esto, ¿por qué? Porque va más allá de lo que acabamos de escuchar, muy agradecido por su participación de nuestro amigo Carlos Viteri, lo voy captando muy bien. El proyecto de nuestro gobierno, Andrés Manuel, va muy bien, todo bien, pero lo más triste, digo, ¿cómo se puede evitar las personas que intrometen más a este proyecto, que no tienen el visión de sacar adelante el proyecto que tiene nuestro gobernador Andrés Manuel López Obrador? Lo digo porque hay muchos que los que tienen posición económica se meten ahora sí que a buscar el espacio, sueltan dinero y todo. Ya cuando están en el poder, pues prácticamente ven nada más sus intereses personales. Desde ahí van a ir distorsionando el proyecto que hay. Lo digo, ¿por qué? Porque los principios básicos de la cuarta transformación, pues es de lo que es no mentir. Quiere decir ahí, tiene que ser humanismo al llegar a ocupar un espacio. Tiempo, otro, compañero. Pero no robar, pues también ahí va la honestidad y la... Sí, Benito, tiempo, por favor. Sí, Lili, hasta ahí lo dejo, discúlpame. Okay. Vale, gracias. Entonces, por favor, Flor Citlali. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, adelante. Un comentario reforzando lo que dijo el profesor Carlos Viteri. Efectivamente, hace un tiempo yo vi, obtuve la oportunidad de ver una entrevista que se hacía a un personaje de Argentina y a un personaje que venía de España. Y ellos coincidían en algo, coincidían en que tenemos un gran presidente, coincidían que era un presidente que había hecho o que ha hecho respetar a nuestro país, que ha recuperado esa soberanía, ajá, ese respeto que se nos debía, ¿verdad? A los países de Latinoamérica, no solamente a nuestro país, sino de Latinoamérica. Ellos así lo refieren. Ajá. Y es muy cierto, ¿no? Ellos se quejaban, por ejemplo, el de Argentina refería del presidente Javier, que pues había llegado y inmediatamente había querido transformar toda la constitución, ¿no? No era posible, pero bueno, finalmente él quería hacer esa situación y manifestaba la inconformidad y decía que pues no estaba contento con el presidente que ellos tenían y que nosotros deberíamos de ser agradecidos y reconocer que gozamos de un gran presidente. Lo mismo en eso coincidía el español. Es decir, sí, pues, compañera, tiempo, ¿concretamos? Sí, se goza de títulos inmobiliarios. Entonces, aquí en México gozamos de esa libertad de que no tenemos títulos inmobiliarios y que gozamos de un gran presidente. Gracias. Vale, gracias. Finalmente, Víctor Hugo, por favor, si tomas la palabra. Sí, gracias, Enrique. Buenas tardes. Agradecer sobre todo a Carlos esta excelente exposición. Los saludo desde la región mixteca oaxaqueña. Y me gustaría retomar el tema acerca de México en el contexto latinoamericano y sobre todo porque Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la República, ha retomado justamente ese papel histórico de México, del hermano mayor de Latinoamérica, porque tenemos nuestra frontera más grande con el imperio, nada más y nada menos que con el imperio. Entonces, durante el neoliberalismo, sobre todo, se abandonó esta filosofía de los pueblos latinoamericanos y sobre todo de un gobierno mexicano que no sea lacayo del imperio, como lo fueron, repito, sobre todo los gobiernos neoliberales. Y sobre esa reflexión me quedo y agradezco a Carlos su exposición. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias. Estimado Carlos, algún comentario, también breve, porque ya estamos un poco sobre tiempo, ¿no? Sí, muy breve. No, únicamente invitarles con mucho aprecio a los compañeros y compañeras que es suficiente que se refieran a mí y a algún compañero por nuestro nombre. Somos compañeros. Estamos en el mismo camino. Aquí no tenemos jerarquías. Eso por un lado. Por otro lado, Benito hablaba de cómo se infiltran, se introducen personas que no tienen nada que ver con el pensamiento, la actitud y la visión del presidente, ¿no? Eso ocurre en todos los procesos, Benito. Eso ocurre en todos los procesos. Y allí hay gente maestra, gente que son artistas para meterse, ¿no? Y en Ecuador le llamamos camiseteros, bailarines, ¿no? Y son gente que son de sectores pudientes, muchos de ellos, ¿no? Pero eso en el proceso, solo la participación de la militancia, ¿no? La reflexión crítica, autocrítica de la organización política, hace que eso se vaya superando. Porque esas situaciones pasan factura en ciertos momentos, ¿ya? Cuando Lenín Moreno traicionó a la Revolución Ciudadana, nosotros en el Parlamento del Ecuador éramos 100 parlamentarios, 100 asambleístas de la Revolución Ciudadana de 137, es decir, mayoría absoluta. No necesitábamos absolutamente a nadie para inclusive reformar la Constitución. Pero cuando se dio la traición, ¿saben? Los que nos quedamos firmes en la línea de la Revolución fuimos 29, 30. De 100, 30. Es decir, 70 se fueron. ¿No? 70 se fueron. Y 70 que decían que eran militantes, que hablaban del pueblo. Pero dicen que a los leales, a los realmente defensores, a los que abrazan la causa, se ve en dos momentos. En los momentos de triunfo y en los momentos de traición o de derrota. Entonces, pero para eso sirve la organización, para eso sirve la formación política, para ir superando eso. Y el debate interno, el debate autocrítico, es muy importante, indispensable, querido compañero. Estas pues, cosas se dan, no es solamente aquí, no solamente en Chiapas, se dan en todos los procesos. Eso es uno de los desafíos que hay que de la militancia de izquierda, ¿no? Y por otro lado, claro, sí. Sin duda, Andrés Manuel ha hecho respetar la dignidad no solo de México, sino de América Latina. Y claro, los otros que hicieron, como dijo Víctor Hugo, los otros se sometieron al amo. Fueron siempre con esa mentalidad de vasallos. Estuvieron aquí, vieron el poder, el ser gobierno, el controlar, el captar el poder, estar al frente, ser los administradores o los dueños, como los dueños de una hacienda, es decir, el gran negocio, sus bolsillos y los de sus amigos. Así está, así se ha concebido la política y el poder, el gran negocio. Eso ha sido puesto en ruptura, en discusión. Eso ha sido cuestionado severamente por la Cuarta Transformación. Queridos compañeros, los abrazo fuerte y seguimos en la lucha. Que el camino no está hecho de rosas. Para los que quieren patria nueva, como dice la canción de Ángel Parra, chileno. Pero esa es la lucha por mejores días para los hijos de nuestros hijos. Un gran abrazo. Vale, muchísimas gracias, querido Carlos. Bueno, pues nada más comentar quizá el hecho de que López Obrador goza de una aceptabilidad, de una aceptación, vamos, de las más altas que ha habido en los últimos años. De hecho, en segundo lugar, después de Monri, ¿no? En la India. Entonces, eso lo hace sumamente legítimo, no solo frente a los mismos ciudadanos que lo elegimos, sino además frente a la región latinoamericana, ¿no? Con todos nuestros hermanos. ¿Sale? Bien, por mi parte es todo. Creo que ya no hay ningún otro anuncio. Les ruego disculpen a los que se quedaron con la manita levantada, pero ya no va a ser posible, ya estamos terminando. Y
Y bueno, pues muy buenas tardes, muy buen provecho y hasta la próxima. ¿Sale? Música entonces, maestro.